Durante la sesión pública ordinaria del primer periodo de la 17ª legislatura, el diputado Omar Torres Orozco se comprometió a trabajar para garantizar el acceso al agua en Baja California Sur. Además, buscará mejorar la gestión del agua existente en colaboración con la Comisión Permanente del Agua, que preside junto con los diputados Alondra Torres García y Sergio Huerta Lect. Todos los californianos queremos tener agua condicionada a largo plazo y que se garantice a muchas generaciones de sus californianos por venir. Por ello, va mi compromiso con el agua y con el pueblo de Baja California Sur, para que de esta soberanía seguir legislando y fortaleciendo un nuevo modelo innovador del sistema estatal para la protección del agua, como un derecho humano reconocido de nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos a favor de la transformación del agua, a favor para agua para todos. Trabajando y organizados, ciudadanas y ciudadanos, vamos a hacer conciencia sobre la cultura del agua, convirtiéndonos en promotores ciudadanos de este uso adecuado y cuidando el agua. A las autoridades de los tres niveles de gobierno, los convoco a implementar políticas públicas que mejoren la extracción, distribución y servicio del agua. Asimismo, el diputado Venustiano Pérez Sánchez presentó una iniciativa para reformar el Código Civil del Estado. Esta reforma permitiría al Registro Civil Estatal resolver solicitudes de aclaración, ratificación, anulación y reposición de actas en un plazo máximo de 15 días hábiles. La iniciativa surge a peticiones ciudadanas que enfrentan dificultades por errores en actas registrales. Se establece que solo se acudirá la vía judicial en caso de resolución negativa o oposición de terceros. Dicho lo anterior, y toda vez que la presente iniciativa fue publicada en la página web del Congreso del Estado desde la tarde del día viernes 20 de septiembre del presente año y se conoce íntegramente el articulado de la misma, por todos los integrantes de esta legislatura solicito a la Presidenta de la Mesa Directiva que por economía procesal y parlamentaria se inscribe en el diario de los debates de este Congreso y en el acta de la presente sesión el articulado que se propone con la expedición de las presentes iniciativas de ley. Finalmente, el diputado Venustiano Pérez solicitó que la comisión encargada de emitir el dictamen realice foros de consulta con el Registro Civil del Estado y municipios, el Poder Judicial, colegios de abogados y ciudadanos interesados en el tema, para asegurar un producto legislativo que otorgue certeza y seguridad jurídica a las personas afectadas por errores en sus actas registrales.